Okay, hello everybody. Good evening. Good evening. Very hello, good. Hello everybody. Good evening. Hello, hello. Okay. Creo que casi todos están aquí. Solamente le vamos a dar, hay unas personas que están teniendo un poquito de problemas. Es primera vez, hay que darle chance a ellos para que se incorporen. Vamos a solo esperar unos 30 segundos, ¿ok? Vale, vamos a dar a ellos un chance. Ok, bienvenidos a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por incorporarse. Creo que ahí están en el proceso de incorporarse otras personas. Ok, estoy aquí para apoyarlos. Mi nombre es Carlos. Un gusto conocerlos a ustedes. Y poco a poco nos vamos a ir conociendo, ¿verdad? La idea aquí es que yo pueda pues servirles a ustedes como apoyo. Ok. Y estoy aquí ya que tengo el tiempo con ustedes y vamos a hacer actividades divertidas para poner en práctica lo que están aprendiendo. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a los credenciales, acceder a la plataforma. Teacher, buenas noches. Gerardo Rivera le saluda, solo tengo una pregunta. Sí. La Zoom, como es gratis, dura 45 minutos la clase. ¿Vamos a volver a reconectarnos para completar los 60 minutos? No, en el caso de nosotros, Gerardo, Zoom, nosotros tenemos una cuenta pagada con Zoom. Ah, ok. Nosotros podemos estar aquí toda la noche, no importa, no se va a cortar, pero sí okay. Hay otro grupo que empieza exactamente a las 9 y vamos a terminar a las 9, cabal, vamos a ser puntual, también quiero respetar el tiempo de ustedes, ¿verdad? Perfecto. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Acerca de los credenciales, lo que ustedes han recibido por correo, acceder a la plataforma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, teacher. Ok. Bueno, ok. Quiero compartir con ustedes primero lo que es la plataforma de inglés corporativo. Ok. Y así vamos nosotros poco a poco trabajándola. Nada, la plataforma a mí me sirve solamente para tomar el tema y lo que yo voy a hacer es agregarle a ese contenido para que ustedes puedan practicar más, ¿verdad? Okay. Es decir, si usted aprendió, por ejemplo, cómo decir él o ella en inglés, pues la clase está aquí para que usted lo pueda practicar y lo pueda verdaderamente ya no que no sea teoría, sino ya ponerlo en práctica, poder hablar con él. Ok, entonces, todos tienen el acceso a la plataforma de inglés corporativo. Si alguien no tiene, por favor, díganos, porque recuerden que su nota viene del trabajo de esa plataforma. ¿Alguien necesita el acceso para que también nuestro equipo de soporte técnico le pueda llamar, le pueda ayudar ahí? ¿No? Entonces, todos están ahí ya. Ya pudieron ingresar a la plataforma. Sí, sí. Okay. Sí, teacher, creo que la primera lección es Lesson Objective, ¿verdad? Ok. Ok, permíteme solo abrir el navegador. Ok, correcto. So, este es nuestro curso se llama Inglés Principiante, módulo 1.
Ok, ahí está la fecha de inicio, octubre 22. Bueno, tenía que ser octubre 22, pero la fecha de inicio es de ahora. Aquí está, dice octubre 26 acá. Ok, entonces la forma como vamos a trabajar es que hay 5 secciones. Ok, entonces lo que queremos hacer es hacer una sección y un poquito más cada semana. Ok, vamos a estar aquí de lunes a jueves. Ok, recuerden, el viernes no tenemos clase. Y después nos incorporamos la siguiente semana, el lunes. Y así. Aquí hay dos cosas que tienen que completar. La plataforma en sí, los ejercicios en la plataforma y los exámenes. Creo que hay un examen final. No, hay un midterm, que es un examen de mitad del curso que está después de la sección 3. Dentro de la sección 3. Y hay un examen final que está en la sección 5. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es completar los ejercicios de la plataforma y completar los exámenes con un 80% o más. Finalizar con un 80% o más. ¿Ok? Okay. El propósito no es terminar la primera semana todo esto. En realidad, eso no me garantiza de que yo estoy aprendiendo inglés. En realidad, lo que me va a garantizar es si yo puedo tomar este contenido y aplicarlo. Y para eso es las clases que tenemos acá, ¿verdad? Pero sí, a ustedes se le califica en base al trabajo de la plataforma. Yo como maestro no le voy a calificar nada. Solamente puedo ver sus notas, lo que están haciendo, el progreso que ustedes tienen en la plataforma, pero yo no le voy a calificar nada. No me van a mandar a mí tareas, no me van a mandar exámenes, yo tampoco le voy a mandar a ustedes. Lo que voy a hacer es sí mandarles una guía, que es la que vamos a usar en la clase virtual, ¿ok? Esa guía es solamente ejercicios que nos pueden ayudar a nosotros a poder cimentar los temas que están en la plataforma. Pero no es porque no terminó la guía del teacher, no va a pasar, no. La guía mía es solamente para uso de clase, para practicar. Pero se basa en los temas que están viendo en la plataforma. Ok, entonces la primera sección, siempre va a haber un lesson objective. El lesson objective 1.0 corresponde a 1.1. Okay. El lesson objective 1.2 corresponde a este. Y así, sucesivamente. Lesson objective 1.5 corresponde a lo que voy a ver en la 1.6. ¿Okay? Pero aquí hay unas cosas que se llaman knowledge checks. No sé si algunos ya vieron eso, knowledge checks. Algunos que han podido trabajar la plataforma, knowledge check. ¿Qué es el knowledge check? Es simplemente una prueba del conocimiento. Es como una tarea pequeña para que yo pueda ver si entendí ese tema o no. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. O sea, lo ideal sería, teacher, avanzar, que queremos sección cada semana. Sí, yo le recomiendo lo siguiente. En realidad, mire, usted puede hacer el curso en un día y terminar todo en un día. Y ahí lo veo el próximo mes, ¿verdad? Pero ¿cuánto usted va a aprender? Mi experiencia, eso no funciona mucho, ya que el inglés no es una plataforma. No es un trabajo teórico, sino que es algo que tenemos que practicar hablando. ¿Okay? Okay. Entonces, yo le recomiendo que, por ejemplo, esta semana vamos a hacer la sección 1 y una introducción un poquito a la sección 2. Y así nosotros vamos a terminar. Si hacemos una sección y un poquito más, cada semana, en 4 semanas, vamos a terminar las 5 secciones. ¿Ok? Ok. Okay. Si usted quiere adelantarse, no hay problema. Eso no hay problema. Uh-huh. Ok. ¿Sí? ¿Alguien? Una consulta para ver si comprendo cómo la temática. Sí, uh-huh. Yo. Carla, para ver si comprendo la temática de cómo vamos a ir. La idea uh-huh. es haber visto las lecciones que vamos a tener en la clase, ¿verdad? Y la logística, ¿cómo va a ser? Vamos a ir practicando, por ejemplo,
en la primera lección de los objetivos, el objetivo es como presentarnos. ¿Vamos a ir practicando eso o cómo? Sí. Es que esa parte yo no la comprendo todavía, cómo va a ser. Ok, la idea es que recuerden que este programa es totalmente online, ¿verdad? Es para alguien que no tiene mucho tiempo, que no puede ir a una academia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden trabajar en línea. Y de hecho, ustedes tienen que trabajar y completar la plataforma en su tiempo, ¿verdad? Pero ¿para qué existe la clase? Para que yo tema, por ejemplo, este tema del 1.3, que son los posesivos adjetivos, ¿ok? ¿Cómo yo puedo ver el video y tomar este examen, el knowledge check, el quiz, ¿verdad? Yo puedo tomar eso y si pasé, ¿verdad? Pero no me quiero quedar con eso, sino lo quiero practicar. Porque al final del día, el inglés no es una teoría, sino es algo que yo tengo que poder producir. Entonces, ¿cómo va usted a practicar esto? Lo va a practicar en la clase. Vamos a venir a la clase y vamos a practicar esto en el salón de clase. ¿Ok? Usted puede trabajar la plataforma, completar el knowledge check, completar el objetivo, los foros, que ya lo vamos a ver. Pero, ¿cómo yo voy a poner en práctica esto en la clase? ¿Ok? ¿Es obligación que usted tiene que estar aquí? No. Pero sí le va a ayudar mucho a poder poner en práctica estos temas. Entonces, yo como maestro, yo voy a ver estos dos temas, el 1 y el 1.3. Le voy a dar el refuerzo de vocabulario y gramática y voy a crear actividades y prácticas para que podamos nosotros hablar el inglés. ¿Okay? ¿Ok? ¿Verdad? Porque al final eso es lo que queremos, ¿verdad? Hablar inglés. Exacto. Exacto. Ok. No sé si eso le contesta la pregunta. ¿Sí? Carla, creo que se llamaba. Sí, ¿okay? Sí, me contesta la pregunta. Ok. Obviamente acá va a ser para... por ejemplo, yo no sé cómo se pronuncia his, her, voy a venir acá para que me explique, digamos, alguna palabra que me queda duda. Exacto, exacto, sí. Entonces, como somos bastantes, entonces yo lo que voy a hacer es crear una guía que nos va a ayudar. Mañana voy a empezar a crear las guías y enseñárselas. Ahora es más como una introducción y aclarar todas estas cosas, pero voy a empezar con la guía. Entonces yo voy a tomar el tema 1.1 y 1.3 y quiero hacer una, voy a hacer una lección en base de eso, ¿ok? Yo voy a hacer una presentación, ustedes van a hacer una práctica y van a poder producir el idioma, ¿ok? Okay. Entonces yo solo hago la presentación y ustedes hacen lo demás en la clase virtual. Ustedes practican y ustedes presentan. Yo solo voy a aclarar el tema y dar una presentación. Y estoy aquí para ayudarlo, ¿verdad? Ahora, si ustedes han usado Zoom anteriormente, ustedes saben que Zoom se pueden dividir, nos podemos dividir en grupos, ¿verdad? Dentro de la misma conferencia, podemos crear grupos de trabajo. Por ejemplo, tenemos 20 personas, voy a crear 5 grupos de 4. Y el teacher va a estar ayudando a cada grupo. ¿Okay? Yo puedo entrar y salir de cada grupo. Y así yo puedo, pues, ver lo que están haciendo y de poderles ayudar de cualquier forma. ¿Ok? Ok. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre el uso de la plataforma acá. ¿Cómo se usa, etcétera? Ya vamos a entrar a los temas. Pero ya creo que todos ya recibieron sus contraseñas. Y lo importante es que ustedes confirmen de que ya tienen acceso aquí a poder entrar a la plataforma. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, siempre hay un lesson objective, ¿verdad? Ese lesson objective no está mucho para, no es para, ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Es un objetivo que ustedes quieren cumplir, pero es más para el maestro, para que me sirve a mí como una guía. Después está el contenido de esa lección. Por ejemplo, aquí el 1.1. El 1.1, no sé si escucharon, ya hay una conversación de donde las personas se están introduciendo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver esa conversación y yo voy a tocar algunos puntos de gramática
del uso del lenguaje, de forma, y después vamos a hacer una práctica nosotros. Ahora. Okay. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. Ok. Cuando no, ustedes, no, yo les recomiendo que le den clic en cada enlace para que ustedes vayan teniendo estos chequecitos verdes aquí. El chequecito verde me dice que ya completé esa registro, parte. Registro. Registro de avances. Exacto. Entonces aquí como, por lo menos aunque sea Lesson Objective, solamente lo pueden darle un clic, lo pueden leer y después vayan a al video que corresponde. Y después a la prueba que corresponde. Entonces ustedes van llenando sus chequecitos verdes. ¿Ok? Es que han completado esa parte de la plataforma. ¿Ok? Entonces lo que quieren ver es que todo esto tenga los chequecitos verdes. Igualmente está en la página que estábamos anterior. Van a poder ver ustedes los chequecitos verdes acá. No sé si. Entonces yo voy viendo estos chequecitos verdes. Como maestro sí puedo ver su progreso, ¿verdad? Si veo que ya solo falta una semana y una persona todavía está en la sección 1, entonces pues sí, hay que llamar la atención, ¿verdad? Entonces, es prácticamente lo que ustedes van a ver. Ustedes tienen que colectar todos los chequecitos verdes. ¿Okay? Cada vez que tenga una prueba como el Knowledge Check, cada vez que yo tenga un 80% o más en la nota, me va a dar el chequecito verde. ¿Ok? Ok. Una pregunta, teacher. Soy Patricia Herrera. Sí, Patricia, dígame. Vi que en la plataforma abajo de cada lección hay como un espacio donde uno puede comentar lo que ha aprendido. Uh-huh. E incluso yo me fui un poquito más abajo y en la parte del alfabeto lo envían a uno a grabar su voz haciendo la práctica del video. Y otras cosas que le piden a uno y lo mandan a otra página a que grabe su tarea, digamos, uh-huh. y luego lo copie y lo pegue ahí. Eso solo es que si nos lo piden en el transcurso de la clase, lo vamos a hacer. En el transcurso de la clase tal vez no, pero yo con gusto le puedo ayudar a alguien que está teniendo algún problema. Digamos... Porque en el transcurso del video sería, en el transcurso del video, el teacher ahí menciona que quiere que hagamos nosotros nuestra propia grabación con nuestra voz y todo y que la peguemos uh-huh. en el área de la plataforma. Entonces, uh-huh. al inicio yo no entendí mucho, pero le estuve dando vueltas a todo y uh-huh. al final lo logré. Y como yo creí que para esta clase teníamos que haber resuelto todo eso. No se preocupe. Recuerden que para esta semana queremos terminar la sección 1 y podernos como meter en la sección 2 un poquito. Tal vez en la primera lección de la sección 2. Entonces, bueno. Si ven en el primer video acá, el teacher les dice a ustedes que escriban su nombre, ¿verdad? O que escriban, que hagan una oración presentándose. Entonces, algunos ya lo hicieron aquí. Dice, hello, my name is very good. Lo han hecho muy bien. Hello, my name is very good. Lo han hecho muy bien. Solamente que yo les recomiendo una cosa. Ya les voy a enseñar cómo hacer los foros. Si ven aquí, yo puedo ver el nombre de esta persona. Sé que es Nelson Mancía. ¿Ok? Pero aquí esta persona solo puso hi, no sé quién es. ¿Ok? O esta persona puso esto, no sé de quién es el comentario. Entonces le voy a enseñar cómo lo pueden hacer para que salga aquí su nombre y podamos ver y yo como teacher pueda ver quién puso ese comentario. A mí me ayuda para poder calificarlo. Aquí voy a yo poner un post. Digamos que yo soy un estudiante, yo voy a poner un post. Ya vi el video y quiero introducirme como me está diciendo el teacher en el video. Entonces yo voy acá, add a post. Aquí hay una sección para título. En título yo le voy a poner mi nombre. Donde dice título. Aquí. Okay, title. Allí le voy a poner mi nombre.
Y aquí, en el espacio de escribir, allí voy a poner lo que voy a escribir. Ok. Very good. So, aquí voy a escribir, me voy a introducir y es el hello, my name is teacher Carlos Alvarado. Ok. And that, y después voy a poner aquí submit. Entonces aquí van a ver mi mensaje y dice mi nombre, teacher Carlos Alvarado. Ok. Entonces ya puedo, aquí se da a entender de que yo escribí ese mensaje. Ya queda registrado. Ok. Entonces, bajo título pongan su nombre. Ok. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta? Sí, ¿Cómo hacemos los foros? Ok. So, estos son los foros, ¿verdad? Estos son los foros, acá. Ok. Esta es una forma como yo puedo interactuar con ustedes durante el día, ¿verdad? Yo normalmente en la mañana, cuando tenga tiempo, vengo aquí, voy a revisar los foros, quiero ver cómo van algunas de estas personas, ¿verdad? ¿Ok? Una consulta, teacher. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo recomendable para usted? ¿Hacer el uso de la plataforma antes de recibir la videoconferencia? Uh-huh. ¿O hacer uso de la plataforma luego, después de haber tenido la videoconferencia? ¿Verdad? Uh-huh. Very good. Mi recomendación es que vean el contenido primero antes de la clase, lo que vamos a ver. Ah, okay. ¿Verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a, cuando tenga tiempo allí en mi hora de lunch, voy a entrar aquí, voy a ver este video que son bien cortos. Los videos son súper cortos, 2 minutos ya. Y voy a ver este video. Entonces voy a ver el video, voy a ver si puedo escribir o puedo completar el objetivo. Ok, si lo puedo hacer, excelente. Si tengo alguna duda, entonces para eso está la clase. Ok, voy a venir a la clase y voy a salir de esa duda. Después de la clase, ya que yo entendí ya, ¿verdad? No tengo ninguna duda, entonces puedo escribir el foro. Okay. Copiado, gracias, teacher. Sí, esa es la mejor forma que les puede ayudar. Ahora, no estoy diciendo tampoco que no se pueden adelantar. Sí, se pueden adelantar, no hay problema. La idea es que todos completemos la plataforma, ¿verdad? Y con un puntaje de 80 o más. Las pruebas las pueden hacer más de una vez. Hay algunas pruebas de knowledge check, por ejemplo. Creo que aquí viene un knowledge check. Aquí está, 1.4. Es un knowledge check sobre el tema de las lecciones anteriores. Entonces, si hay, son 3 preguntas, aquí yo tengo que usar el posesivo adjetivo correcto. ¿Okay? Si yo fallé, puedo intentar otra vez. ¿Okay? No hay problema, simplemente intento y continúo. Trato de sacar la mejor nota posible. Quiero sacar un 80 o más, ¿verdad? Ok. Entonces, mire. Tengo una pregunta. Sí. Le saluda Karen Hernández. En lo de los foros, yo veía que habían unos compañeros que tenían a la par, digamos, 15, otros 2, pero el que usted puso solo tenía un 1. ¿Qué significa eso? En los foros. Aquí, sí, aquí, a ver. Aquí está el mensaje que yo puse. Sí, vaya. A la par está, digamos, donde dice. Abajo de Nelson. Ah, aquí, este número. Uh-huh. Ah, usted está hablando de estos números que están acá. Sí. Okay. ¿Qué significa eso? Estos números son cuántas interacciones ha tenido ese mensaje. No es una nota o nada así. Es simplemente cuántas interacciones ha tenido ese mensaje. Digamos que yo voy a mi mensaje de otra vez, lo cambio, agrego algo, etcétera. O cada vez que yo vaya allí, o tal vez un compañero puso un comentario abajo respondiéndome a mí, entonces me va a dar ese número. Es como actividad. Aquí dice, miren, recent activity. Actividad recién que ha tenido ese mensaje. Ah, va, está bien. Okay. Muchas gracias. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta?
Ok, entonces vamos a ir al primer video, que es el que estamos viendo ahorita. Ok, so lo que yo voy a hacer es darle play, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar allí de Zoom, desde la reunión de Zoom, ustedes pueden escuchar el video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. Jennifer? Ok, very good. Aquí es donde yo me detengo para poder explicarle y tocar algunos puntos sobre el lenguaje que se usó. Ok, so, quiero que vean una cosa. El uso de, hay dos herramientas aquí que ellos usaron. Number one, ok, my, ok, el cual es un posesivo adjetivo. También corresponde a la lección que sigue. Quiero también que vean Is. Ok. Quiero también que vean este verbo. I am. Ok. Very good. Aquí también usaron otra vez. I am. Y usaron aquí un verbo solamente que está en contracción. Is. Ok. Entonces nos vamos a enfocar en estas palabras. Los posesivos adjetivos. Y el uso del verb is and am. Okay. Okay. Permíteme, solo voy a abrir un documento de Word para que pueda escribir. Okay. Okay, very good. So, el inglés tiene un verbo que es el más importante en el idioma porque es el más básico, el más fundamental y el cual de allí nosotros partimos y vamos a poder hablar en diferentes estructuras, el cual es el verb to be. ¿Okay? El verb to be es el verbo ser que corresponde en lo siguiente. Am, is, and are. ¿Okay? Esto es el verb to be. Am, is, and are. ¿Okay? Es el mismo verbo, solamente que se escribe diferente por el uso del sujeto. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo voy a usar el sujeto I y voy a hablar de yo, mi, primera persona, singular, I, siempre voy a usar el verb to be am. Cuando yo voy a hablar, en segunda persona, singular, he or she or it, hablando de una cosa, una mascota, yo voy a usar is. Okay. Am, is, and are. Que es el mismo verbo, solamente cambia de acuerdo al sujeto. Si mi sujeto es they or we, entonces yo voy a usar are. ¿Okay? ¿Qué quieren decir los sujetos aquí? I soy yo. He es masculino. Es singular, segunda persona. Estoy hablando de él. She es femenino. Es singular, segunda persona. Estoy hablando de ella. It. Estoy hablando de una cosa, una mascota. They, estoy hablando de un grupo de personas, ahora es plural. They, estoy hablando de ellos. And we, estoy hablando de plural, solamente que yo me estoy incluyendo allí. ¿Ok? So, ¿cuáles son los sujetos? Serían I, he, she, it,
they, we. Estos son mis sujetos. Okay. ¿Alguna pregunta? Ok, les voy a enseñar un cuadro un poco mejor, pero siempre representando lo mismo. Ok, si ven aquí en este cuadro, yo tengo el uso del verb to be igual. Tengo am, is y are. Solamente que dividieron are, ya les voy a explicar por qué lo dividieron dos veces. Ok. I lo uso con I am, cuando yo voy a hablar de mí. Por ejemplo, me voy a introducir. I am Carlos Alvarado. I am Patricia, right? I am Gerardo. I am Claudia. I am José. Okay? Very good. Now, you es singular. Si ustedes ven, yo tengo dos you. Tengo you plural y tengo you singular. Les voy a explicar por qué. Porque you puede ser, digamos que yo solamente estoy hablando con José y yo le pregunto cómo, yo le voy a preguntar a José cómo está. How are you, José? Estoy hablando solamente con una persona, José. Pero vengo yo y me presento a toda la clase y le digo a la clase, how are you? Me estoy refiriendo a toda la clase. Entonces, por eso es singular y plural. Se usa igual, singular y plural. ¿Ok? Cuando voy a usar you, siempre voy a usar are. For example, you are. Right? Hablando de la profesión de alguien, por ejemplo, you are a doctor. ¿Ok? He, masculino. She, femenino. And it, es para una cosa, una mascota. Siempre voy a usar he, is. He's a doctor. She's a police officer. Okay. O si quiero hablar del nombre de la persona. He's Roberto. She's María. El nombre de mi mascota. It's Becker. Okay. Very good. You. Dijimos que you puede ser plural. Si yo estoy hablándole a toda la clase y le pregunto cómo están ustedes, I say in English, how are you? We, nosotros, they, usamos igualmente are. For example, you are José. Tú eres José. You are José. We are students. Nosotros somos estudiantes. We are students. They are students. Ellos son estudiantes. They are students. Okay. Consulta, teacher. Sí, existe una diferencia al, es decir, al hablarlo con contracción y al hablarlo así normal, a la hora de referirnos al, digamos en este caso, al am, al are, uh-huh, y al is, en la contracción. Sí, la contracción se usa siempre para la fluidez del idioma. Una persona que ya tiene tiempo hablando inglés, hablando el idioma, o una persona nativa, siempre te va a usar contracciones. ¿Verdad? Es más natural para ellos hablar en contracciones. En el caso de nosotros que estamos aprendiendo ahorita, mi recomendación es que aprendan las dos formas. ¿Ok? Apréndase primero la forma larga, la forma usando, ¿verdad?, el verb to be sin contracción. Y también pueden ustedes, y van a ver que con el tiempo, ya cuando se sientan más cómodos, van a estar usando contracciones. Mi recomendación es que usen las dos, porque las dos se usan. Ok. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Questions? Okay. No, teacher. Okay, very good. Okay, so hagamos una cosa. En el chat de Zoom, quiero que ustedes hagan una oración con I am. Okay. Traten también de hacer una oración, por ejemplo, si van a presentar a otra persona, digo yo quiero decir, él es José.
ella es María, ellos son estudiantes. ¿Cómo lo puedo hacer en inglés? Quiero que ustedes puedan usar las estructuras. O díganme, hágame algunas oraciones, sea introduciéndose a ustedes mismos o introduciendo a otra persona. ¿Sí? Aquí en el chat de Zoom y vamos a poder ver y leer, comparar. Patricia dice, they are students. Very good, very good. Jonathan, I am Jonathan Saldivar. Excellent, Jonathan. We are classmates. Very good. Claudia, I am a woman. Solo que ahí le faltó a woman. El artículo A, Claudia. I am a woman. Eso más adelante lo vamos a ver. Ana, I am Ana. Very good. I am Boris Rodriguez. Very good. Hello, I am Gerardo. And we are English students. I am Kelvin Garcia. Very good. I am Carolina Mazariego. Very good. I am a woman. Very good. I am Manuel. ¿Podrían usar he is también? ¿Sí? ¿Cómo usarían he is? You are beautiful too. Okay, very good. I am Stanley. I am Patricia. I am student. Very good. Very good. Emmanuel usó he is. He is Carolina. No, wait. He or she? He is Carolina, Manuel. Allí te equivocaste el femenino y masculino. Claudia, she is María. Very good. It is my new car. Very good, Tatiana. He is a doctor. He is Carlos. Very good, Ana. He's my friend. Excellent. He is. Okay. ¿Y si están hablando de un grupo de personas? ¿Quieren hablar y quieren describir a un grupo de personas o quieren introducir a un grupo de personas? How would you do it? Claudia, it is my pencil. Very good. Estaba usando it porque está hablando de una cosa, ¿verdad? Very good. She is Carolina. Very good, Manuel. Si quieren usar they, ellos, ¿Qué pudieran decir de ellos, de un grupo de personas? They are. Tienen que usar are, ¿verdad? Estamos hablando en plural. They are. Puedo decir algo. They are my brothers. Ellos son mis hermanos. They are students. They are students. Very good. They are classmates. Very good. They are my friends, dice Oscar. Very good. Excellent. Okay, very good. They are doctor. Solo que allí necesitamos una S, ¿verdad, Edwin? Porque estamos hablando en plural. No un doctor, sino que varios doctores, un grupo. Doctors. We are parents. They are humans. Excellent. Very good. Okay. Excellent. Okay. Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta lección del verb to be? ¿El uso del verb to be? ¿Alguna duda? No, teacher. Okay, very good. So, este va a ser el primer ejercicio, la primera lección, herramienta que van a necesitar para completar el foro. Okay, the next thing, possessive adjectives. Okay, que estos son los que están en la lección 1.3, possessive adjectives. Okay, so, quiero que vean aquí, vamos a hablar de dos tipos de pronombres. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre toma el nombre de un sujeto. Es lo, ¿verdad?, que va en vez del nombre. Exacto, uh-huh. Correcto. Entonces, tengo dos. La plataforma les enseña solamente, empieza acá, con los possessive adjectives, ¿ok? Solo que yo le voy a dar un poquito extra.
Y esa es la ventaja de estar en la clase, ¿verdad? Que yo le voy a dar siempre un poquito extra. No lo voy a dejar con lo que está solamente en la plataforma, sino quiero que sigan creciendo. Entonces les voy a dar un poco extra. Subject pronouns. ¿Vieron en el cuadrito del verb to be? Usaron estos. Subject pronouns. Okay. Entonces quiero que se aprendan estos. So, si quieren, pueden repetir ahí donde están y trabajemos en la pronunciación de estos pronombres. Repeat after me. I. Repeat. I. Very good. I. You. He. She. It. You. It. She. It. It. We. You. You. They. So, para hacer una oración en inglés, necesitamos un sujeto y un verbo. Mm-hmm. Okay? So, for example, I am. Right? Soy. Aquí está el sujeto y el verbo. Y este es el complemento. I am a teacher. Mm-hmm. Okay? Very good. Let's say, haciendo algunas pruebas aquí de speaking, Claudia Mercedes, dígame su profesión. I am a... No le escucho porque tiene el micrófono apagado, perdón. I am a psychology. I am a psychologist. Very good. Excellent. Jonathan. Saldivar, what is your profession? I am an engineer. Very good. Boris, what about you? What is your profession? I am engineer. Nice, right? Tenemos dos ingenieros. Jose Alberto, what is your profession? Jose Alberto, creo que le escuché engineer. Okay. Patricia Herrera, what is your profession? I am a doctor. Good. Manuel Alemán, what is your profession? I am a psychologist. Okay, all right, very good. Now, pongan atención. Ahora le voy a preguntar que me reporten sobre otra persona. Okay, so pongan atención. Edwin Guzmán, what is your profession? Edwin. Recuerden de, tienen que prender su micrófono para hablar, si no, no les escuchamos. Ok, creo que Edwin está teniendo un problema. Ahí después, cuando encuentre el micrófono, me avisa, Edwin. Carlos Martínez, what is your profession? Hello, Carlos. Ok, otro que no está. Ah, perdón. Sí, estoy. Lo que pasa es que me falla un poco por la señal. I am a student. I am a student. Ok, very good. Karen Hernández. ¿Qué dijo Alfredo? I am a student. No, usted no es estudiante. ¿Qué dijo él? She is a student. Pero él no era mujer. ¿Por qué usted está usando she? Sorry, is he's a student. Very good. Ahora están usando el verb to be. ¿Eh? Ahora están usando diferentes sujetos, ¿verdad? Ok. Let's say, Manuel Alemán. ¿Estás ahí? Are you there? Yes. What is your profession, Manuel? Repite, por favor. What is your profession? Okay. I am a psychologist.
I am a psychologist. Very yes. good. Okay. Karina Mónico. Yes. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Manuel? He is a psychologist. He is a psychologist. Very good. Very good. Okay, hagamos una más. All right, let's see. Irving Hernandez, are you there? Yes. What is your profession? I am programmer. I am a, repeat. I am programmer. Programmer. Pro gamer. Do you have videos? Pro gamer. Videojuegos. Not. No. Programmator. Sorry. Ah, programmator. No, repeat. Programmer. 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 Okay. Programador. Programmer. Programmer. Okay. Programmer. Eso es lo que dijo Irving. Okay. Jonathan. ¿Qué dijo Irving? Jonathan Salvidar. ¿Qué dijo Irving? What is he? He is a programmer. Repeat. He is a programmer. He is a programmer. Very good. What is your profession, Jonathan? I am an engineer. Okay. Carlos Martinez, ¿qué dijo Jonathan? What is his profession? What did he say? He is an engineer. Very good. ¿Vieron las pruebas, el ejercicio que hicimos usando el sujeto? Okay. So, vamos a hacer nuestra primera actividad. Nos quedan 10 minutos de clase, pero creo que nos sale esta actividad. Vamos a dividir. Sí. Cuando nos referimos a alguien, por ejemplo, que estábamos diciendo, he is a student, es he is a. ¿Ocupamos la a, student, o he is a student? Sí, hay un artículo a antes del noun. Que se tiene que utilizar o lo podemos omitir. Es parte de la estructura, solamente que los americanos no dicen is, muchas veces ellos lo que hacen es como se mezcla dentro de la palabra que sigue. Por ejemplo, no digo I am a student, muchas veces la gente dice I am a student. ¿Escuchaste? Sí. La voy a decir de la forma larga y la forma corta. I am a student. I am a student. ¿Escuchaste? Sí. Ambas tienen el artículo, solamente que una es más sutil que la otra. Okay. All right, very good. So, let's go to our first activity, okay? Tenemos bastantes personas, bastantes participantes, ¿verdad? Tenemos casi 30 personas aquí en este grupo. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en grupos pequeños. Y ustedes lo que van a poder hacer es introducirse en inglés. Hello. I am Carlos Alvarado. I am a teacher. Okay. Y después otra persona puede ir, introducirse. Okay. Otra cosa también que pueden hacer es preguntarle a la otra persona qué dijo. Por ejemplo, Carlos dice, I am a teacher. Y le preguntamos a José, ¿qué dijo Carlos? He is a teacher. Okay. All right, so vamos a introducirnos y vamos a introducir a otra persona también. ¿Preguntas? Okay, so teacher. Aquí, ¿sí? Este, ¿cómo se diría técnico en informática? You say, you can say information technology. Ah, okay. Gracias. Okay, very good. So, vamos a los grupos. ¿Dónde me voy a los grupos, teacher? Ahorita le voy a mandar la invitación. En Zoom le va a caer un mensaje que dice que si quiere aceptar la invitación para ir al grupo, acepte la invitación, ¿ok? Very good. Solo vamos a hacer grupos de 4. ¿Listos? 5 minutos. Acepten la invitación, por favor, a los grupos.
Karina, no sé si recibió la invitación para ir al grupo. Hello, I am Patricia Herrera. Nice to meet you too. Nice to meet you too, Patty. Thank you very much. Hi, my name is... What is your profession? What is your profession, Patty? I am a doctor. Ah, very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. ¿Quién seguía, perdón? Cualquiera. Hey, dale, Carla. He's a doctor. He, pero no, ella he es is, masculina. Tiene que perdón, ser. She is a doctor. Okay, very good. What about you, Carla? What is your profession? I am engineering system. Very good. Nice. Okay. Ana, what is Carla's profession? She is engineer system. Very good. What is your name? My name is Ana Veronica. Good. What is your profession, Ana? I am an auditor. Nice. Very good. Janira. Hi. What is Ana's profession? She is auditor. Nice. What about you? Can you present yourself? Ahí me perdí. Can you present yourself? ¿Te puedes presentar, Janira? My name is Janira Rodríguez. Uh-huh. I am professional contador. Oh, accountant. Sí. Yes, very good, excellent. Okay, so traten de practicar eso. Están usando el verb to be, los sujetos. Okay, traten de practicar eso. All right. Nos quedan 5 minutos, so 5 minutes. Hello. Hello. Hello, hello. No los escucho hablar inglés. What happened? Hello. Come on. ¿Quién va primero? I am Boris Rodriguez. Uh-huh. And I am an engineer. Nice. Thank you, Boris. Jose, what is Boris' profession? Hello. Hello. What is Boris' profession? ¿Cuál es la profesión de Boris? Lo acaba de decir. No sé si nos escucha. Hi. Sí, creo que está teniendo problemas con su audio. Sí. Ok. No sé. Hay otra persona ahí que se llama, no tiene el nombre, no ingresó con el nombre, sino solo con la marca del teléfono. So no puedo ver su nombre. ¿Hay otra persona ahí? ¿Aló? ¿Otra persona ahí? Hello. Hola. My name is Janet Mendez. Hello, hola, Janet. Janet. Nice to meet you. Okay. What is your profession, Janet? I am a contador. No puedo pronunciar contador. Say, accountant. Perdón, repítamelo. Accountant. 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 Hay una A enfrente, hay un sonido de una A enfrente. Accountant. Accountant. Yes, that's good. Okay. Okay. Very good. Janet, did you hear Boris' profession? What is Boris' profession? ¿Cuál es la profesión de Boris? Engineer, creo que la escuché. Ajá, pero ¿cómo podemos decirlo usando el sujeto y el verb to be, oración completa? He is engineer. Very good, excellent.
Ok, so traten de practicar eso. Nos quedan solo 2 minutos en el grupo y regresamos a la sesión. Hello. Hello, hello. Hello. ¿Ya se introducieron? Yes. Yes, yes. Ok, very good. ¿Recuerdan las profesiones de la otra persona? Más yes. o menos. Yeah. Okay. Very good. Jose, what is Stanley's profession? Engineer. Engineer, very good. Stanley, what is Carlos' profession? He is a student engineer. Good, nice. Tatiana, do you remember Jose Alberto's profession? Tatiana, no sé si está ahí. Okay, Tatiana. Okay, very good. ¿Pudieron introducirse? ¿Sí? Yes. Yes. Okay, very good. Ese era el objetivo. Okay, vamos a regresar a la sesión ahorita en un minuto, okay? Okay. Okay. Okay, very good. ¿De regresos todos? Sí, ya de regreso. Okay. Yes. ¿Pudieron, ¿pudieron presentarse? Sí, teacher. Sí, nos presentamos. Yes. Tenemos, okay. Tenemos una pregunta que surgió en el grupo de nosotros. Sí, sí, dígame. Okay, la duda es cuándo utilizamos el you y el they, porque estábamos diciendo, si se podría decir you are a student, o they are a student. Depende si está, le está hablando a una persona o le está hablando a un grupo de personas. Si le estoy hablando a una persona, en vez de referirme a si es she o he, le puedo decir you are. Sí, sí, correcto. Uh-huh. Pero si ya son más de 2 personas, tendría que ocupar el they. Sí, correcto. Uh-huh. Ah, ok. Correct. Ahí está la. Uh-huh. Ok. Ok. Very good, excellent. So, esta fue una clase pequeña. Primero, solo quería pues cubrir algunos puntos, ¿verdad? Introducirnos y todo y el manejo de la plataforma. Pero esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar tomando los temas de la plataforma, ¿verdad? Y yo voy a estar haciendo actividades como estas. El punto es que puedan hablar, ¿ok? Mi recomendación es para que tengan una mejor experiencia es cuando estén en grupos, hablen. No se quedan callados, ¿verdad? Ese tiempo es para ustedes, no es tiempo para mí. Es tiempo para que ustedes... tiempo. Sí, sí, porque, como le digo, tomamos casi 40 minutos y que tuvimos que hablar de las otras cosas. Sí. Pero mañana va a ser más directo a las actividades, ¿ok? Y vamos a tener más tiempo. Otra cosa es que cuando ustedes ingresen a Zoom, háganlo a través de su aplicación. La aplicación la pueden descargar, ya sea en su computadora, en su laptop, en su teléfono. No ingresen a través de la internet. Si le dan clic solamente al enlace, el enlace automáticamente abre el navegador, ¿cómo se llama? El Chrome o cualquier otro navegador que ustedes usan. El problema allí es que están usando la conexión de internet y no la aplicación de la plataforma Zoom. Usen la aplicación de Zoom, ¿ok? Le va a dar una mejor conexión. Y hay otras herramientas que pueden usar allí. Otra cosa, cuando ingresen, pongan su nombre, ¿verdad? Algunos ingresaron y solamente pues, dice el nombre y modelo del teléfono. Pero para que
para que los compañeros no puedan identificar y yo también, para que cuando yo quiera hacerle alguna pregunta a usted, para que participe, yo pueda ver su nombre, ingresen con el nombre. ¿Ok? Ok. Entonces, pongan su nombre allí cuando ingresen a la reunión de Zoom. Después de ahí, creo que vamos a ir aprendiendo lo demás en lo que vaya el tiempo, ¿verdad? Nos vemos mañana a la misma hora, ¿ok? Ok. Okay. All right. Okay, bye. 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 Bye.